Buenos días, familia. ¿Cómo amanecen? ¿Quieres decir buenos días? Di. Buenos días. Buenos días. Aquí estoy molestando, molestando porque yo creo que soy un perro que tiene que andar amargado todo el día. Ya te dije que no en la boca. No besos en la boca. Mi nombre es Yuki. Mi mamá solía tener un canal de YouTube, pero no ha subido videos. Pero yo estoy aquí para dar la cara por mi mamá y decir que ha estado muy ocupada el día de estos últimos meses. ¿Qué te hace? Mírate, Yuki. Tu mamá no tiene excusa. Tu mamá no tiene excusa. Ok, bienvenidos al vlog de hoy. Estoy tarde, como siempre. Amaneció demasiado frío, estamos en los 40, entonces necesito una chaqueta. Vamos a sacar el peluchín. El peluchín es súper abrigado. No, no es para que tú juegues. No es para que tú juegues. ¿Por qué lloras? O sea, él está acostumbrado a estar, creo que cargado tanto tiempo. No sé, pero está en el piso y llora. Se lo carga y deja de llorar. ¿Listo? Zapatos, no me vayas a raspar la cama. Pórtate bien. Creo que me voy a llevar solo la billetera en mi bolsillo. ¿Dónde estás? ¿No te quedaste? Como es tan chiquito, se puede quedar en algún closet o algo. Ok, un poquito de lip gloss. ¿Por qué lloras? Relájate. Ok, ven, ven, ven. Ajá, les comento, el día de hoy ahorita vamos saliendo porque Hernán me va a ayudar a dejar mi carro. Me voy a quedar sin carro por una semana, pero les quería comentar por qué. El día que les conté sobre la pintura y que estaba teniendo problemas con la pintura y demás, muchísimas de ustedes me dejaron mensajes. Entonces les voy a comentar por qué encontré la solución para la pintura del carro que no tiene brillo. Es el efecto mate. Entonces, después de averiguar y averiguar y averiguar, encontré al fin que hay una opción que se llama Paint Protective Film. Y tiene que ser una marca en específico para que te dé garantía, la garantía de por vida. Y encima de eso, vamos a ponerle algo que se llama Ceramic Coating. Ahora, todo esto es un proceso que se pudo, fue mi novatada, o sea, yo no sabía que tenía que hacer esto para el carro. La verdad, nunca había tenido un carro con este efecto, entonces, como dice mi papi, vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, este Paint Protective Film va a ayudar a que todas las rayitas o las marcas que tiene ahorita el carro desaparezcan y que las protejan a futuro. Ahora, Belu ayer me preguntaba y me decía, después de saber todo lo que sabes de tu carro, ¿comprarías un carro mate otra vez? Y la respuesta es sí, porque a mí me encanta el efecto, pero lo que sí haría ahora sabiendo lo que sé es, hubiera negociado este tipo de el film que le van a poner, que es un, les puedo dejar un video, el video de cómo funciona en la cajita de información para que ustedes puedan como que educarse si es que tienen un carro mate, pero es algo de que cuando hablé con el servicio, o sea, el car, ¿cómo se llama? El lugar donde lo van a hacer, el chico me explicó y me dijo, ¿es tu primera vez con un carro mate? Y yo de que sí, me dice, ok, ahora entiendo. Me dice, todos nuestros clientes que tienen carros con ese tipo de efecto, me dice, nosotros los recogemos del dealership y los traemos directo a hacerles este servicio antes de que esté en la calle, porque ya en las calles se comienza a raspar, lo que les había comentado, como que pasan con bolsas por al lado cuando dejas estacionado el carro y se va raspando, se va rayando cuando estás en el highway y le cae alguna piedra o cualquier cosa brinca del highway, se sigue raspando. Con un carro que tiene brillo es mucho más fácil lijar y terminar la pintura. De hecho, hay cremas que se pueden utilizar para limpiar. Con el carro mate no hay cómo, porque si lo lijas, sale brillo. Y no quieres que salga brillo, quieres que se mantenga mate. Entonces, como les digo, siento de que en un futuro, si vuelvo a comprar un carro mate, negociaría que le hagan este tipo de tratamiento antes de comprarlo o hubiera dado muchísimo menos de enganche o de down payment y hubiera puesto dinero aparte para cubrir este gasto, porque me parece que es un gasto que se tiene que hacer cuando tienes un carro mate si quieres que se mantenga la pintura y no tener tanto problema, ¿no? Entonces, sí, eso es mi decisión. Sí volvería a comprar, pero negociaría eso en el paquete, porque me parece que es algo que no es necesariamente así como que tan, tan
caro, no es barato, pero no es así como que súper caro comparado a lo que cuesta el carro. O sea, prefiero invertirle esto al carro y que se mantenga como nuevo a tener, o sea, terminar. Imagínense cuánto tiempo, o sea, en un par de años del carro me va a tocar volverlo a pintar completamente, y eso sí va a terminar siendo completamente caro. Entonces, bueno, si les interesa la plática del carro, por eso les quería comentar, y también les quiero mostrar ahorita como los rasponcitos que tiene para que ustedes vean cuando me lo devuelvan cómo queda y cómo funcionó todo esto, por si ustedes tienen un carro mate o si es que en un futuro se compran un carro mate. Ok, digo, adiós, adiós. Ok, vamos. Uy, qué frío, qué frío. Ok, de las más grandes que tiene es esta de aquí, como pueden ver. ¿Cuál era la otra? Esta de aquí. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Por acá también. Esto, si ven estas de aquí, ahí se ven. Estas de aquí. Y creo que esas son todas las más grandes. Esto de aquí es sucio, por lo que ha estado lloviendo estos últimos días. Pero sí, entonces, como van a ver, es increíble la manera que funciona el film que les ponen. Vean el video si es que les interesan, les voy a dejar en la cajita. Pero cuando lo recoja, se van a dar cuenta que no se va a ver para nada. O sea, el carro va a quedar exactamente... Oh, aquí miren. Esto también. Y todas estas son después de que yo compré el carro. O sea, el carro me llegó en condición... Like, es increíble y no le he tenido ni mucho tiempo... Ah, no, sí es. No le he tenido ni mucho tiempo y el pobre ya está todo... Bueno, creo que esas son todas. Pero les quería mostrar para que cuando vean, cuando lo recoja, vayan a ver, vean la diferencia. Acá creo que hay otro, no sé. Pero nos toca aprovechar ahorita que Hernán me ayude en hora de lunch, porque necesito carro para regresar. Entonces me había olvidado y le digo a Hernán: Hernán, ¿y ahora cómo me regreso? Iba a pedir un Uber, pero Hernán me dice: no, si vamos en hora de lunch, yo voy, dejamos el carro y regresamos. Y de ahí me voy a quedar una semana entera sin carro. Entonces, bueno, ni modo, pero es algo que se tiene que hacer porque ya mismo nos vamos de viaje y quiero que el carro quede protegido y todo eso. Entonces, de una vez hay que hacerlo. Y ni modo. Así que bueno, vamos a eso y después otras cositas que tengo que hacer. Quisiera limpiar las hojas otra vez, pero va a llover toda esta semana. Entonces, cuando llueve es imposible limpiar. Pero bueno, ya me quedé sin carro. ¿Y ahora? Y ahora, los tambores. Ahora eres mi chofer. Siempre lo sigo, ¿Qué tenemos ahí atrás? Ah, la pintura de él. Ese pelo está increíble, ve. Me dieron las malas, bueno, no malas noticias, en realidad X, solamente nos tenemos que organizar, pero me dijeron que quizás se demore más tiempo. Y no sé, ahora se me ocurrió de que quiero que los aros de las llantas sean negros. Y le pregunté, y ahora no sé, estoy dudando, cuando me dio el precio le dije que, ay, no. Pero ahora Hernán y un amigo que sabe de carros me acaban de decir de que en realidad el precio no está mal por poner los aros negros. Entonces, vamos a verla. Vamos a ver la cuenta de banco. Qué bajo. Coño, la madre. Porque de poco en poco, o sea, sube el precio. Pero bueno, quizá lo pueda hacer después. Pero en realidad es de eso como que, ok, si se puede de una vez, que se quede ahí, que lo hagan todo. Pero tengo que ver porque ahorita también tenemos el viaje a Colorado. Pero sí, vamos a ver cómo queda. Yo creo que va a quedar lindo. Ya cuando, ajá. No sean como yo. Si compran un carro mate, pongan esa vaina antes de andarlo manejando. Aprendan de mis errores. Buenos días, bienvenidas a la segunda parte de este vlog. Les quería mostrar cómo me quedaba el set que les mostré el martes. Y ahorita me acabo de bañar porque tengo que salir, tengo unas citas y ustedes vienen conmigo. Pero me acordé que nunca les había mostrado cómo me quedaba. Entonces aquí tengo todas las cosas que estoy separando que nos vamos a llevar a Colorado. Entonces les voy a mostrar cómo me queda este set, por si les interesa. Y pedí una orden de PLT, Pretty Little Thing. Y también de una vez les voy a mostrar eso, porque me gusta probarme la ropa cuando salgo del baño. Así puedo ver que me quedo, que no. Meto todo a lavar y de ahí guardamos. Entonces el primer set va a ser este. Ah, y también los bodies. Déjenme ver si me pongo primero eso. Así que bienvenidas a esta parte. Creo que les voy a bajar. Lo único malo de YouTube es que el formato así no se puede ver un outfit entero. Entonces creo que voy a bajar la cámara. Me corto la cabeza, pero van a poder ver todo el outfit. Ok, déjenme cambio y ya regreso. Perfecto. Ok, ¿se acuerdan el set que les mostré que venía en tres colores? Me puse el café y está increíble. O sea, por un set de tres en Amazon
La calidad está súper linda y creo que la talla small está perfecta. Yo pensaba que estaba como que muy chiquita, pero el material es stretchy. Y no sé si vieron el otro vlog, pero vienen en un set de tres. Entonces tengo el beige, el negro y el café. Me encantan. Love it, love it. Ok, esto sí se queda. Este es el pantalón. Está demasiado cómodo. I love it. Creo que este va a ser mi outfit de aeropuerto. Y el suéter. Este set viene en varios colores. Yo quería, de hecho, el rosado. Es hermoso, pero me fui con el color neutro. Pensaba que el sweatshirt me iba a quedar muy pequeño, pero está perfecto. Los dos son en talla small. Demasiado, demasiado cómodo. Love it. Ok, ahora nos vamos a probar el otro suéter. Este es el de Hernán. Entonces no me voy a probar ese, pero este es el mío. Y este es el talla medium. Está perfecto. Recuerden que estos, como son de algodón, cuando los lavas se encogen un poquito. Entonces por eso me gusta pedirlos un poco más grandes. Ok. Y se acuerdan que les mostré también este pantalón. Ahora, este pantalón es de los que están regresando a la moda, porque no van a la cintura, sino son como a la cadera. Entonces no sé si todavía estoy lista para saltar en esa moda, pero vamos a ver. Oh, wow, me queda grande. ¿O será que tiene que quedar así como son a la cadera? No creo que... No sé. ¿Qué talla es? Es talla small. No, pero esto está muy grande. O sea, yo creo que por lo menos allí. I don't know. Creo que necesito un poquito más de tiempo con estos pantalones. Y obviamente con este top no combina. Entonces, como que no va muy bien. Ok. Ahora, déjenme, les muestro la orden de Pretty Little Thing. Lo único de esta marca es que sí se demora en llegar. Viene de Europa, entonces se demoró casi 15 días. Pero creo que llegó todo. Así que creo que para hacerlo más rápido, en lugar de mostrarles y de ahí probarme, me voy a probar y de ahí les muestro para hacer como que dos en uno. Ok, primer outfit, el suéter está increíble. Los leggings, los leggings son de los que tienen, son abiertos aquí abajo, están muy a la moda. Creo que, no me acuerdo si es que era Bella Hadid o la... se me olvidó el nombre. La esposa de Justin Bieber salió con unos similares y con tacones y se veían tan lindos. Obviamente el de ella creo que era Jacquemus, o bueno, de un diseñador. Entonces cuando los vi que los tenían en Pretty Little Thing, dije, perfecto. O sea, pero es como el look un poco más informal, pero con tacones. Me parece que se ve súper lindo. Déjenme ver. No sé si con estos tacones, pero también siento que está grande el pantalón. O sea, debería quedar como legging, como licra apretada. Pero son small. Entonces el suéter y los leggings son small. Así que vamos a ver quizá cuando los lave, si es que los lavo se encogen un poquito, porque sí son de algodón. Pero están, la calidad, estoy sorprendida. Yo había ordenado de Pretty Little Thing hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando vivíamos en el depa con Belu. Y no me gustó mucho la calidad, para ser honestas. O sea, no es ropa tan cara tampoco. Entonces es como que, ok, tampoco puedes pedir excelencia cuando estás pagando que sí 20, 30 dólares por una pieza. Pero creo que han mejorado bastante. Este, déjenme ver si es que es de... estoy casi segura que es de algodón. ¿Dónde está el material? Aquí. Sí, 50% algodón. Así que los voy a meter a lavar y yo creo que sí se van a encoger un poco. Ok, necesito que me den el beneficio de la duda con este outfit, ok. Yo sé de que a algunas les va a parecer que está horrendo, pero si no les gusta, entiendo, sino que es más como, ok, a la moda que estamos yendo ahorita con los pantalones, que les digo, ya no están tan a la moda en la cintura, que a mí me encanta la cintura porque te molda y te forma muchísimo más, pero quería probar esta nueva moda de la cadera y no sé, me parece que definitivamente tengo que estar bronceada y también tengo que definir un poquito más del abdomen, porque una cosa, yo sé, no me vayan a criticar y que, Carol, pero tú estás flaca. No estoy diciendo que no estoy flaca, estoy súper flaca, pero hay diferencia entre flaca y tener flaca, pero con definición. Y definitivamente a mí me falta un poquito de definición. Y si es que ustedes están en este canal, saben mi potencial. O sea, me han visto en el potencial. Y voy a decir, eso es lo único que voy a dejar. No voy a explicar más, no voy a decir más. Y entonces siento que estilizar
estado obviamente arreglada mejor, estilizada mejor, con un bronceado y con el abdomen un poquito más definido. Me parece que es un look súper diferente, pero cool. Obviamente es para los meses un poco más calientes, pero ahorita es de que todo esto estaba en descuento, entonces cuando es de temporada, no sé si han escuchado de qué tipo, cuando es de invierno hay que comprar ropa de verano y cuando es verano, ropa de invierno, porque especialmente aquí en Estados Unidos se pone todo en descuento. Entonces esto sería obvio para meses más calientes. Ok, mire, bajé mucho. Okay. Obviamente con unos tacones, me toca mandar a cortar los pantalones y están súper, súper largos. Pero con unos tacones es como súper street style. El top me encanta. Y si es tan grande, o sea, pero se supone que tienen que estar baggy. Creo que sí me hubiera podido pedir una talla más pequeña, pero no sé, siento que para el estilo están bien. Uy, qué emoción. Ok, déjenle subo. Ropa sí me emociona probarme, igual con trajes de baño, porque es como que, ok, yo estaba comenzando a desvestirme aquí y con la cámara prendida. Me motiva a ponerme las pilas y es como que, ok, tengo una visión para el outfit, quiero ponerme esto y me parece que se vería muchísimo mejor, como les digo, con el cuerpo un poquito más definido. Miren esto lo grande que es. O sea, se ve gigante, pero cuando lo ajustas, lo puedes ajustar a tu medida. Entonces, al inicio cuando los abrí dije, uy, me va a tocar cambiarlos, pero creo que sí los puedo hacer funcionar. Ok, próximo outfit. Ok, otro outfit diferente. Ignoren las tiritas del bra. Obviamente aquí necesitaría un bra strapless. Pero cuando vi este top, me encantó el diseño. Me gusta la ropa que es diferente. Entonces, sí, se ve un poco raro, pero es como que la camisa la cortaron, le quitaron un pedacito y de ahí continuó. Entonces, está cute. Creo que sí me queda un poquito grande. ¿Qué talla pedí esto? Bueno, ahorita veo. Les dejo las tallas en la cajita de información por si les interesa como que qué talla pedí yo. O si creen que tenemos como la misma talla y quieren ordenar algo, ustedes se pueden guiar. Bueno, ahorita veo porque no puedo quitarle, ¿no? Creo que esta sí la voy a cambiar por una talla más pequeñita. Y los pantalones son los mismos. Baggy, sino que son súper, súper largos. Esto sí me toca mandar a cortar seguro. Es increíble cómo las modas regresan, o sea, ya habían pasado de la moda los pantalones de basta ancha y de cadera y ahorita están regresando al... Ok, ¿qué es esto? Ah, un vestidito negro. Este es un set. Pero no sé el material, si es que se vaya. Las tallas en Europa son tan diferentes que yo por eso siempre me... ¿Talla 8? O sea, yo no sé si esto me quede. Great. Great. Y... Ah, vestido también. Ah, no, este es un romper. Estos también están a la moda, pero no sé cómo me vaya a quedar. Es un enterizo. Miren, ahorita me paré. Este set. Como que no me disgusta, tampoco me mata. Sí siento que me queda un poquito grande aquí. No sé por qué me lo pedí en talla 8. O sea, todo es talla 4. Quizá no tenían y dije, voy a ver si es que me queda. Pero sí me puedo dar cuenta que me queda un poquito grande. Entonces, este va de regreso. No sé cómo... No. Esto sí no... Creo que esta parte de la moda no va conmigo. No, siento que... No. Esto sí es un terror, este sí para nada, o sea, siento que la tela no es nada, no me ayuda. También la modelo creo que es mucho más alta porque me queda bien, o sea, si me pido uno más pequeño me va a quedar muy pequeño, pero como es enterizo, me queda como arrugado aquí y si me lo halo para que esté planito, me queda muy largo, o sea, el... ¿Cómo se llama esta parte? No. ¿Qué diferencia? Ahora sí, esto. Este sí está hermoso. Imagínense, o sea, obvio no va con bra, va con uno que tenga solamente una tirita. Pero miren este. ¡Oh, no! Miren el tremendo hueco. Great. Pero creo que esto lo puedo mandar a coser. ¿O será que se...? ¡Es gigante! Pero me encanta el vestido. Miren el corte. Cute. Y la tela también está cómoda. Y creo que este salía en menos de $30. Entonces, miren, si le ponen así. Miren qué lindo, con unos zapatos bonitos. Creo que me lo voy a quedar, pero le voy a mandar a coser esto. Es, por suerte, se ha abierto como donde... En la costura, entonces es fácil. No es de que tiene huecos
por otro lado. Pero me encanta el diseño off the shoulder. Ok, tengo que arreglarme porque como les dije, tenemos que salir. Y eso fue el haul. Esto de aquí es ropa que no es nueva. Es ropa que simplemente sigo lanzando ahí. Mala idea tener sillas aquí porque amontono todo de ese lado. Pero bueno, ya nos vemos en un ratito. Buenos días, tercer día y el día que terminamos el vlog. ¿Saben de qué? Esto de tener horario para los videos, martes y jueves, me empuja a, ok, como que ¿qué vas a hacer hoy? Tienes que filmar contenido, como que a mantenerme en mi línea, que nunca había hecho, pero me está gustando, sino que sí necesito práctica, porque ahorita, por ejemplo, debería estar sentada respondiendo un montón de emails. Tengo una llamada con Michelob a las 2 de la tarde y... ¿A las 2 o a qué hora? Bueno, no importa, pero tengo una llamada con ellos, que de hecho el día que les comenté que filmé un contrato con una marca, otra vez muchas de ustedes pensaron que era Michelob, no. Con Michelob ya, sí voy a seguir trabajando con Michelob, pero no era a quien me refería. Pero muchísimas gracias por los lindos comentarios y todo, o sea, siempre les prometo que es irreal todavía pensar de que esta es mi vida. Como que cuando comencé a hacer videos, si están aquí desde el principio saben de que nunca fue, o sea, mi propósito nunca fue como que voy a vivir de redes sociales. Mi propósito era como que ¿qué puedo hacer para mantenerme ocupada? Hernán estaba viviendo súper lejos, o sea, separado de mí. Y yo no tenía nada que hacer, o sea, al momento estábamos viviendo con Belu solas. Belu estaba trabajando en el field de oil and gas, de petróleo, entonces ella viajaba muchísimo, estaba afuera. Era como que las dos vivíamos juntas, pero Belu era quien mantenía el hogar. Y por eso muchas de ustedes no saben, pero yo soy súper agradecida con Belu porque cuando más lo necesité, ella estuvo ahí para mí. Fue la primera persona que le dije sobre YouTube, fue la primera persona que me compró una cámara profesional, o sea, fue la persona por la cual como que ella vio por las dos cuando yo no tenía trabajo, o sea, es increíble. Y, ay no, ¿por qué me voy a poner toda? Yo tengo problemas hormonales, les juro, pero cuando gente la critica, o ahora, porque es como que, claro, vive con mis papis y tal, es como... A mí me duele porque es como que esta gente no saben lo que hablan. O sea, Belu en su momento fue el pilar de la familia, especialmente para mí. O sea, sin ella yo nunca pude haber vivido donde vivíamos. Ella o sea, por ponerla más fácil, ella fue quien me mantuvo, ella fue quien me daba todo. Incluso sabía que me encantaba decorar y agarraba un poquito de dinero y me decía, ok, este mes tienes 200, 300, 400 dólares para arreglar el departamento. Y eso a mí me llenaba de felicidad. El video que yo tengo en nuestro departamento, que no tuvimos ni siquiera un árbol de Navidad, Belu me dio, no me acuerdo cuánto fue, pero me dijo y que anda, compra decoraciones para Navidad. Yo sé que tú quieres organizar Navidad. Y en ese momento mis papis estaban todavía con Gonzalo y Katy en la universidad y no tenían dinero para ayudarnos. O sea, como que, no sé, es tantas cosas que mucha gente no sabe y por eso es que yo me siento como que a la defensiva. Muchas de ustedes me dicen y que, Carol, cuando hablas es como que hablas a la defensiva. Y sí, tienen toda la razón porque cuando algo a mí me apasiona es como que lo defiendo a capa y espada. Belu es una de esas personas. O sea, Belu es de las personas más trabajadoras, más, o sea, solidarias. De hecho, yo pude comenzar mi YouTube gracias a ella, porque bien me pudo haber dicho como que, Carol, anda, consíguete un trabajo en Starbucks o en Target o donde sea mientras consigues trabajo en tu área, porque a mí cuando yo me gradué me costó muchísimo más conseguir trabajo en mi área que a Belu. Belu en petróleo fue demasiado fácil, pero a la vez Belu trabajaba igual que Hernán. Como ven, ahora Hernán trabaja hasta 6, 7, 8 de la noche. Hay veces que le toca monitorear trabajo sin dormir, o sea, y todo esto ustedes saben porque son parte de la familia cibernética y saben como que todo lo que les comparto. Y Belu no era diferente, y aparte Belu viajaba muchísimo, entonces no estaba en el departamento, estaba yo sola. Comencé el canal de YouTube y todo esto es como que se lo debo a ella. Entonces ahora como que, claro, la vida de ella ha cambiado muchísimo y ella no trabaja en lo que ella estudió porque tiene a Ali y prefiere quedarse, y muchas cosas como que yo siento es como hasta no estar en los zapatos de una persona, no podemos ponernos a criticar, o sea, no podemos, ¿no? Pero esa es una de las razones por las cuales yo me siento tan como que a la defensiva cuando dicen algo de Belu o tal. Es como que ustedes no saben, o sea, si no fuera por Belu y el apoyo que ella me dio, yo no estaría aquí. Y ahora en lo que yo puedo, nunca le voy a poder devolver todo lo que ella me dio a mí, pero cuando yo puedo, claro que voy a ayudar o a aportar, como que porque somos hermanas, o sea, tenemos esa conexión y cuando alguien necesita y se puede, estamos ahí. Entonces, sí, ok, no me acuerdo qué estaba diciendo, que cambié de tema. Ay, ay, ay. Ajá, que no...
tengo problemas. Bueno, nunca me imaginé que cuando comencé esto como un pasatiempo, porque me quedaba sola, Belu se iba de viaje y Hernán estaba viviendo en otro, en otra ciudad, nunca pensé que se iba a convertir en mi trabajo de tiempo completo. Y ahora que lo tengo y tengo la oportunidad de trabajar con marcas y puedo estar aquí en mi casa y trabajar y crear contenido y mantener esta conexión, es como que todavía tengo momentos que digo, wow, qué increíble, qué bendecida que soy. Y sí, toda esa gratitud es gracias a ustedes, porque si ustedes no estarían aquí viendo el video, o sea, nada que ver, ¿no? No podría hacer nada. Entonces, mil gracias, muchísimas gracias. Son lo mejor. Así que, bueno, me quería despedir. De hecho, me iba a poner a arreglar porque me vuelve loca estar en un lugar desordenado, pero siempre se me desordena esta oficina. O sea, miren, esto es todo lo que ayer me senté a arreglarme ahí. Aquí tengo todo lo que les mostré ayer. El escritorio está todo hecho un desastre. Acá también. Entonces, es como que no sé por qué se me desordena demasiado fácil, pero no importa, en un ratito lo arreglo. Y arreglar la oficina y tener la oficina limpia me ayuda, me motiva. Es como que, ok, tengo un espacio limpio para trabajar. Entonces, vamos a ver. Ayer, déjenles muestro ayer. Ayer pasé por Nordstrom Rack y encontré, miren estas botitas, le mandé a Belu y Belu me dijo, cómprale a Ali. Miren estas cositas, son Uggs, pero chiquititas. Entonces le mando a Belu y le digo, ¿quiere? Y estuvieron en descuento porque Belu me dijo, a ver, déjame ver en línea a cuánto están. Y el precio de Nordstrom Rack fueron $69. Miren. Entonces Belu me dijo como que no, cómprale nomás porque son Uggs. Estaban en precio regular como en $120. Son el tamaño de Ali. Y ahorita que está frío, están perfectas. Entonces estas le tengo que dar a Belu. Y yo me compré estos zapatos, que todavía no me pruebo, pero me parece que están tan lindos. Miren los colores. O sea, son los colores que están ahorita súper a la moda, como beige. No sé si está agarrando bien el color, pero la lengüeta es café. Ah, ahí. Entonces me encanta esto beige, esto blanco, un poquito de gris y café. Me parece que se ve súper lindo. Entonces vamos a ver cómo me quedan. Y si no, bueno, los puedo cambiar o devolver, pero me encantaron. Así que si es que los quieren, porque estos siempre se agotan. Los Air Maxes que tengo de colores, siempre me preguntan de dónde son y ya están agotados, pero son de Nike. Ok, entonces vamos a limpiar. Con la velita prendida, estamos listos. Miren, esto es algo que tengo que hacer rutinario. O sea, no me tomó más de, creo que 20 minutos. Y la oficina está limpia. Es más bonito trabajar así. Sino que siempre es más fácil lanzar todo por todo lado. Lo que sí quiero hacer es, creo, deshacerme de estas dos sillas y esta mesita. Y quizá encontrar un mueble largo para poder guardar más cosas, porque siempre necesito lugar para guardar. Por ejemplo, si encuentro un mueble largo, podría... Pensé que estaba la puerta abierta y es la puerta de la oficina, no esta. Porque esta puerta siempre me da angustia, porque tengo todas las cosas escondidas ahí, entonces no me gusta verla abierta. Es como que... ¿Qué les iba a decir? Ah, ok. Entonces así lo que puedo hacer es organizar, poner en una sección, por ejemplo, las cosas, las que tengo que filmar, las campañas que están por venir, cosas que pedimos para Blossom, que todavía no hay que enviar, y puedo ponerle que sí una llave o una combinación, pero necesito más espacio.
espacio para organizar en lugar de asiento. Me gusta cómo se ven los asientos, pero no creo que es práctico. Por ejemplo, aquí tengo estos zapatos que nos toca tomar fotos mañana. Los tengo ahí, no los quiero guardar porque tengo que trabajar con ellos mañana. Entonces, bueno, pero veamos qué tal, porque también el plan era, ¿se acuerdan afuera que íbamos a hacer como una cabañita para cuando en el futuro haya una piscina? Con Hernán habíamos platicado que quizá podemos hacer mi oficina afuera y a transformar este cuarto en un guest room, o sea, en un cuarto de huéspedes. Así que, no sé, vamos a ver. Por ahora a mí me encanta esta oficina porque es grande, pero sí se vuelve un poquito problemático cuando Hernán, el cuarto de Hernán, o sea, la oficina de Hernán está atrás de este espejo, estamos al lado. Y cuando yo estoy aquí, que si filmando contenido, haciendo algo y él está en alguna reunión, es como que las pocas veces que ha pasado sí tenemos que platicarnos. Es como que, Carol, no vayas a filmar nada mientras yo estoy en tal reunión. Porque es distrae, pues, o sea, si él está presentando algo y yo estoy aquí, bla, 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 hablando, se distrae. Igual viceversa. Cuando él está presentando algo y yo estoy aquí filmando, es como que no quiero que salgan voces por detrás. No sé si me entiende, pero bueno. Cuando eso venga, déjenme ver. Alguien me escribió. Cuando eso venga, les mostraré, obviamente. Ok. Bueno, con eso me despido y con ustedes nos vemos en el próximo vlog. Perdón si este quedó más cortito, no creo que firmé como un span de unos 2-3 días. Pero el clima está horrible, no hemos salido. Incluso ahorita parece que está todo oscuro afuera. Creo que este fin de semana el clima va a estar más bonito y ya la próxima semana nos vamos a Colorado. Así que, pero Colorado creo que los vlogs no vendrán hasta después de que pase porque nos vamos el día que tengo que subir vlog. Entonces van a ver cómo preparo los outfits, todo eso, las cosas que vayamos a comprar al final, bla, bla, bla. Pero los vlogs de Colorado no vendrán hasta después. Bueno, les mando un besote y nos vemos el martes. Bye.